para la paz y la reconciliación en Honduras. Estudiando, leyendo el Plan San José, es un plan que efectivamente pretende ese objetivo. Pero es claro y preciso que el plan de paz no incluye soslayar o salvar a aquellos que han cometido delitos criminales o de lesa humanidad. Se propone una amnistía, y el Congreso ha sido claro, para asuntos políticos y no para delitos o para actos delincuenciales, abuso de autoridad, violación a los derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, que lo que crean ustedes es que la amnistía va a venir como un paraguas para proteger a uniformados y no uniformados. Ah, la utilización de recursos del Estado. Que alguien dice, no, es que yo me voy a amparar en este momento que me pongan bajo la amnistía ante incondicional porque este es un delito político y yo me robo el billete, ¿no, papá? No, eso no va a incluir ahí, por eso voy a pagar. Usted que participó en el golpe va a ir a pagar si se está robando el PIB. Eso no cabe en amnistía. Y la gente podrá decir, bueno, si ya le faltan 6 meses. Y como dijo aquel expresidente del Tribunal Superior de Cuentas, que aquí en Honduras nunca nadie va a ir preso. ¿Qué le pasó a Pinochet? ¿Qué le pasó a aquel ministro de Stroessner que estuvo sin Honduras? ¿Qué le pasó a un joven que durante el régimen nazi mató a miles de judíos en la cámara de gases que tenía una vida tranquila en Chile? Un reportaje de Sam Donaldson fue a Chile y lo ubicó ya como uno de 70, 80 años de viejito. Y le dice, ¿usted es fulano de tal? Sí, yo soy yo. Y le dice, pero yo soy Sam Donaldson. Usted cometió crímenes de guerra en Alemania. Y le contestó el hombre, no sea tan estúpido. Y le cerró la puerta y lo siguió Sam Donaldson por todo un mes. Y mostró a ABC el reportaje de este criminal de guerra, ya anciano. Y cuando lo vio una corte internacional, el reportaje, ordenaron en el acto la orden de extradición de este criminal de guerra. Lo extraditaron de Chile, no sé si fue a Londres o a Alemania misma, y llegó enchachado, sin consideración alguna, a pesar de que era un hombre entrado en edad, y está preso pagando por crímenes de guerra. Vea usted esta información de última hora. Última hora. Atención. Mucha atención a esta noticia de última hora. Última hora. Dicen que por justicia tardía no está tardía. Pero bien, las cosas llegan en su momento. Y hay un Dios todopoderoso que no se olvida. Atención, el general Santiago Omar Riveros fue condenado hoy a cadena perpetua por los delitos de secuestro, tortura, detención ilegal y asesinato. El militar recibió hoy la máxima condena luego de haberse derogado una amnistía que lo protegió de sus delitos por muchos años. Última hora. Mucha atención a esta información de última hora. Cadena perpetua para represor argentino. Información de última hora. Última hora. El ex general Rivero, de 86 años, había sido condenado en 1985
y amnistiado en 1989. Un tribunal argentino condenó a cadena perpetua al general Santiago Omar Riveros por el secuestro, tortura y asesinato de un joven de 15 años en 1976. El represor de 86 años dirigió el cuartel militar de Campo de Mayo, uno de los mayores centros de detención ilegal en la periferia de Buenos Aires. Además de Riveros, fue condenado a 25 años de prisión Fernando del Platense, jefe de inteligencia de la guarnición. Los exmilitares Osvaldo García, César Franny, Raúl Alcich y el ex policía Alberto Aneto, que deberán cumplir penas de entre 8 y 18 años de cárcel por la misma causa. Información de última hora. La condena es la primera de la llamada megacausa, reabierta cuando se derogaron en el 2003 las leyes de amnistía para los responsables de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Información de última hora. Repetimos, la condena es la primera de la llamada megacausa, reabierta cuando se derogaron en el 2003 las leyes de amnistía para los responsables de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Información de última hora. Última hora. En su última intervención ante el tribunal, horas antes de la sentencia, Rivero se declaró inocente. Aseguró que los militares no son nazis ni dictadores, sino constructores de la democracia. Repetimos esta información de última hora. Y es que casi tienen los mismos discursos los dictadores. En su última intervención ante el tribunal, horas antes de la sentencia, Riveros se declaró inocente. Aseguró que los militares no son nazis ni dictadores, sino constructores de la democracia. Aunque luego objetó el hecho de ser juzgado por jueces democráticos y rechazó el foráneo concepto de crimen de lesa humanidad. Según dijo, los únicos jueces válidos de sancionar son su familia y los tribunales militares, informó Valeria Pedazo, corresponsal de TVC Mundo de Buenos Aires. La muerte de Floreal Avellaneda en Campo de Mayo, donde Riveros era jefe máximo, fue catalogada como caso paradigmático del terrorismo de Estado, según lo estableció el fiscal Julio Estracera durante el juicio a las juntas militares en 1985. Así lo convalidaron los tribunales este miércoles, que decidieron que el ex jefe del comando de institutos militares será enviado en condena perpetua a una cárcel común, pese a los pedidos de sus abogados defensores. Los jueces rechazaron la petición. Lo mismo de Honduras, Romeo Vázquez Velázquez. El tribunal consideró delincuente. El hecho de ser mayor de 70 años resulta. ¡Viva Argentina! ¡Se hizo justicia! Ojalá que Honduras también se haga justicia contra estos militares delincuentes. Militares que se han enriquecido en la cárcel federal de Marcos con Paz, la milicia. En la provincia de Buenos Aires. Repito. Ponga atención a esto. Así, Riveros y los otros 5 militares cumplirán sus condenas en la cárcel federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, agregó Perazo. Floreal Avellaneda tenía 15 años cuando fue secuestrado junto a su madre, Inés Pereira, y por un grupo militar en abril de 1976. Ambos fueron sometidos a torturas para que informaran sobre el paradero del